Bueno, estamos hablando de si hay que ser profesional, ¿no? Para cantar bien. Tú dices que sí. Bueno, para cantar bien no hay que ser profesional. Hay gente que es aficionada y que canta muy bien, pero no, normalmente la gente aficionada que canta bien se hace profesional, se profesionaliza, claro. Entonces, yo creo que un artista profesional da mucho más, tiene que estudiar más y está más pendiente de su arte. Claro, una persona que tenga una afición, tiene su trabajo y además canta, pues muy bien, eso puede ser muy, muy bonito y muy gratificante para esa persona. Pero pienso que los grandes niveles se han conseguido con los artistas profesionales, eso está clarísimo. Porque un artista profesional tiene que estudiar más, tiene que dedicarse a su arte, tiene que sacar nuevos discos, tiene que investigar y tiene que practicar y que trabajar día a día en un escenario. Entonces eso te da una sabiduría y una preparación que a lo mejor no tiene una persona que lo tenga como afición, lógicamente. Entonces los grandes logros los consiguen los profesionales. ¿Y quién ha sido para ti los grandes profesionales de antes? Bueno, del cante, bueno, don Antonio Chacón para mí es un pilar ahí puesto. ¿Qué pensaste cuando lo escuchaste por primera vez a Chacón? Me costó trabajo entenderlo. ¿Por qué te costó trabajo? No lo sé, porque ahora no entiendo por qué me costó trabajo, porque era una voz distinta a las que hay hoy en día. Me impresionó, pero no lo entendí como lo entiendo ahora. O sea, lo escuché y me chocó, ¿no? Sí. ¿Pero fue el timbre de su voz, una voz alta o qué? Una voz un poco aguda. Aguda, ¿no? Claro. Y en ese momento las voces que se llevaban eran voces más broncas, ¿no? Pero bueno, amigo, cuando ya escuchas a Chacón y entiende, es un artista grandioso. Sí. Me gusta Manuel Torre mucho, me gusta muchísimo Caracol, La Niña Los Peines, Vallejo, Juan Barea, Pavón. Tomás Pavón. Sí. O sea, es que ahí hay una. Ahí hay un abanico de voces y de. Pero el pilar para mí es Chacón. Todo se ramifica ahí. Sí, sí. Sinceramente creo que sí. Sí, sí. Sí. ¿Y los guitarristas? De antes. Bueno, Ramón Montoya me gusta mucho, claro. Ha sido el Manolo de Huelva, Manolo de Badajoz, Niño Ricardo, una maravilla, esa Vica. También ahí está la base y la esencia de todo lo que luego, o sea, todos los maestros que hay hoy, pues Javier Molina, todos esos maestros que hay ahora, pues lógicamente, igual que los cantadores, hemos bebido de la fuente de Chacón y de todos los que te he nombrado antes, pues ellos han bebido de eso. ¿Y los cantadores de ahora? No, porque ya, claro, ya ha muerto Barea también, ya ha muerto Caracol, ¿quién queda? Hombre, ahora ahí. Bueno, aparte de un par de mayores, como Charlo Lato. Sí. Queda. Bueno, ahora mismo está Enrique Morente, tú has visto, todavía somos los de esta generación, sí, que estamos todavía, sí, aquí terrestres, en la tierra. Terrestre. Camarón murió, por desgracia, pero en esa nueva ola, pues Camarón, Morente, José Meneses, Fosforito, y luego hay una generación joven. ¿Qué piensas de Maite Martín? Me gusta mucho. Maite es una cantadora muy, muy, con mucha expresión, muy dulce, muy, muy personal. A mí me gusta mucho Maite. Sí. Ahora hay un plantel de gente joven, de cantadoras jóvenes muy buenas. Maite, Estrella, La Macanita, Montse Cortés. Bueno, se me olvidarán muchas, seguro. Esperanza Fernández, hay mucha gente joven, cantadora. ¿Y tú vas a ver a esta gente? Por supuesto que voy a verla, me encanta ir a verla. Me encanta. ¿Por
Porque es que yo digo esto, porque ¿qué diferencia hay de la época que tú has vivido, años 60, 70, y de ahora? ¿Qué es lo que te gusta más? Vamos, mejor dicho, ¿qué te gusta de la época pasada y qué no te gusta de esta época? ¿Y qué te gusta de esta época de ahora y qué no, lo que no te gusta de esta época? Vaya lío, ¿eh? Sí, a ver si me explico bien. No te he entendido perfectamente. Sí. Mira, de la época pasada... Mira, siempre la vida va cambiando y hay cosas en las que uno gana, en las que se gana y otras que se pierden. Por ejemplo, ahora el flamenco, la gente tiene mucho acceso al flamenco, hay más interés por los artistas de flamenco, más que antes, entonces en eso hemos ganado. Pero a mí, por ejemplo, de la época de antes, de cuando yo era jovencita, pues echo mucho de menos ahora, que ahora ya no lo hay, y es que había sitios donde tú podías ir a escuchar a la gente. Los tablaos de Madrid eran templos para escuchar cantar. Y ahora la gente joven, pienso, ¿a dónde van? Tienen que ir a festivales, que a veces no se da el ambiente, no sé cómo decirte, estábamos los artistas más unidos, íbamos a escucharnos unos a otros. Terminábamos, yo recuerdo que terminaba en el Café de Chinita mi actuación y me iba con nos íbamos con Enrique Morente, Manzanita, los que íbamos a escuchar a Camarón, que estaba en otro tablao, y a La Perla, y ellos venían a escucharnos a nosotros. Eso ahora no lo veo. No había tanta prisa, nos reuníamos más, no sé, después de trabajar. Ahora es todo, lógicamente, ha cambiado. No digo que sea mejor lo de antes, no sé. ¿Había más unión? ¿Poquito más unión? Yo creo que había más unión y más admiración de unos por otros. Por lo menos en mi caso. Yo, es que para mí era una maravilla irme a escuchar a Camarón, a La Perla, irme a escuchar a Enrique, a Juan Barea. Bueno, es que eso era... de eso era de lo que yo me alimentaba, claro. Entonces, yo creo que ahora la gente joven a lo mejor lo tiene más fácil por un lado, pero más difícil por otro. Y bueno, y yo lo que sí quiero decir es que yo les doy todo mi cariño y todo mi apoyo a la gente joven, porque son los que van a continuar esto. Nosotros iremos para abajo y ellos van para arriba. Iremos dejando nuestro sitio para que venga otra gente nueva, y hay que ayudarles y darles todas las facilidades. Porque tú has recibido un premio importante ahora, ¿no? Sí, ahora este año he tenido un premio muy importante y que me ha sorprendido mucho, el Premio Nacional de Música en la modalidad de interpretación. Entonces yo eso me ha encantado, porque creo que para el flamenco es muy bueno que estemos compitiendo con otras músicas, con otros cantantes, con música de todo tipo, que estemos ahí en la mesa y que nuestro nombre salga ahí. Entonces, sí. Estoy muy contenta de estar ahí. ¿Cómo se llama el premio? Premio Nacional de Música, de Interpretación. Ah, sí. El premio a la composición ha sido para Mauricio Sotelo, el premio de poesía para ese gran poeta José Ángel Valente, y el Premio Nacional de Danza para Eva la Hierbabuena. Sí. Todo gente ha sido que yo conozco mucho y que admiro mucho, o sea que ha sido doble satisfacción. Sí. Tú, que has trabajado mucho, estudiado mucho, ¿no?, durante muchos años, ¿tú esperabas que ibas a llegar a ese nivel donde estás ahora? ¿Lo esperabas o...? No, yo no. Yo cuando era joven lo que quería era cantar bien, aprender y pasármelo bien. Sí. Lo otro ha ido llegando, pues... El flamenco es una carrera muy larga y el éxito, bueno, pues es la consecuencia de tu trabajo. Pero yo no he trabajado para luego conseguir cosas, he trabajado porque yo tengo mucha conciencia de hacer las cosas bien y de que me gusta a mí y de ir ampliando mi repertorio. O sea que yo creo que ha sido de una forma natural. Yo no me he planteado nunca llegar aquí o llegar allí, sinceramente no. O sea, porque he tenido otra vida, he tenido mi vida también privada, mi hijo, mi casa, y he sido profesional, por supuesto, y he dado mucho al flamenco, pero he tenido también otra vida que me ha llenado muchísimo.
Entonces yo el éxito no lo he necesitado tampoco. Yo cantando y que la gente perciba lo que yo hago y que la gente esté feliz y tal, yo ya está, con eso. Y tener algo de dinero, o sea, que me paguen como una profesional, pues ya está, esa es mi vida, es mi carrera y mi profesión. Si ha llegado el éxito, pues estupendo. Voy a seguir trabajando y haciendo cosas que a mí me gusten. No, eso sí que lo tengo muy, muy, muy claro. Cosas que me gusten y cosas que yo considere que tienen calidad. Si no, pues no las hago. Pero tú te preocupas por la crítica, por ejemplo, después de una actuación, tú vas leyendo los periódicos a ver qué es lo que dice de ti. Cada vez menos. Cada vez menos. Porque si hablo muy bien, claro, pues a lo mejor te puede una crítica que es menos. Pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que es muy mala. Es que las críticas son muy buenas cuando la persona que las hace es objetiva, te puede enseñar mucho. Pero generalmente hay poca. O sea, hay críticos que saben, pero hay otros que no, que te lleva una sorpresa porque resulta que tú has conectado con el público ese día, has estado muy bien para ti y el crítico dice que no. Entonces a mí eso me da igual, yo estoy súper contenta de ese día. Y vamos a ver, si tú tuvieras, por ejemplo, menos reconocimiento, vamos, menos trabajo o menos premios, ¿estarías igual de contenta, ilusión, cantando? Sí. Bueno, es mejor que te lo reconozcan. Pero si no, pues yo antes, cuando no me lo reconocían, también estaba muy contenta. No, yo prefiero, hay una escala, ¿no? De 0 a 10, ¿no? Sí. Vamos a decir que tú estás a 9. Para que estuvieras a 5 o 6, ¿estarías con la misma ilusión cantando y trabajando? Yo creo que sí. No lo sé, claro, no te puedo decir, pero como yo cuando estaba en esa escala que tú dices de 5 o 6 tenía mucha ilusión por hacer las cosas bien y para mí si había 20 personas escuchándome, para mí era tan importante como estar en un teatro. De manera que bueno, pues que yo pienso que seguiría con esa ilusión. El día que no tenga ilusión, creo que no. El día que no tenga ilusión, yo creo que no cantaré. Aunque usted sea el 2 o el 9 de la escala, no importa. Yo creo que la ilusión para un artista es lo más. Es que ya sabes que la mayoría de la gente cuando van a hacer una carrera, ¿no? Quiere llegar al máximo, siendo en la ciencia o en el arte, ¿no? Claro, pocos llegan a esas alturas, ¿no? Siempre hay 3 o 4 que están ahí. Pero ¿quién pone la limitación de cuál es el máximo? Yo, a lo mejor resulta que yo todavía puedo dar mucho más. Y me quedo aquí, no lo sé. En el arte es muy difícil medir hasta dónde, no sé. Sí, ya sabes, siempre hablamos de un Chacón, ¿no? O hablamos de un Manuel Torre, ¿no? O sí, de un Marella, sí. Porque ya sabemos que son gente. Son gente de... Eso no dice solo de los sitios, lo dice todo el mundo, ¿no? Sí. Esa gente estaba siempre. Y luego que hay un montón de artistas, ¿no? Que no tienen nombre, no se conocen, pero también trabajan, ¿no? Es eso. Pero claro. Es la mayoría, es como un pirámide, ¿no? Hasta la base. Sí, pero es que tiene que ser así, porque yo creo que todo el mundo no puede estar arriba, o sea, tiene que haber escalas y todo el mundo va viviendo y cada uno tiene su cometido y tiene su misión aquí, en el flamenco. Sí. O sea que... Yo digo a veces que como una pirámide, ¿no? El punto, como dice cuando está ahí, no podría existir sin base. Exactamente, claro. Tampoco al revés, pero se necesitan ambos. Claro, total, la base, estoy de acuerdo. Como un árbol, ¿no? Se necesita, tiene que haber todo tipo de artistas. La cima de un árbol no puede estar sin las raíces, claro. O sin el tronco. Claro. Eso es una familia, ¿no? Entonces tú te hubieras sentido igual de feliz, teniendo menos importancia, diríamos. Pues sí, haría mi trabajo, lo mejor que yo supiera. Sí. Y tendría mi vida como la que tengo ahora, en casa, con mi familia. ¿Y tú podrías dejar de cantar un día y decir, bueno, ya está bien, ya voy a vivir tranquila? ¿Ahora? Sí. Sí. ¿No te daría pavor la idea de no tener más escenario? Me daría mucha pena porque a mí me gusta mucho mi trabajo, sí. Me gusta mi profesión. Y me siento muy feliz cuando salgo a un escenario, salgo con mucho miedo y mucha preocupación, pero cuando ya estoy en el escenario y veo que todo va bien y que ya puedo, que todo responde bien, pues entonces soy muy feliz. Creo que lo echaría mucho de menos. Pero bueno, llegará un momento en que me tendré que dejar de cantar, por supuesto, y tengo otras muchas cosas que me gustan
y que haré y que disfrutaré mucho viendo a la gente joven cantar y me iré a ver espectáculos y tendré mucho tiempo para, sí, sí, para otras cosas, para leer, para pasear, sí, y para muchas cosas. Sí, sí, sí. Hay muchas cosas en la vida que se pueden hacer. Claro, por supuesto. Bueno, ya vamos a llegar al final, ¿no? Por ejemplo, un guitarrista, ¿qué condiciones debe tener un guitarrista para acompañar bien? Esto también me intriga saberlo. Mira, un guitarrista primero le tiene que gustar el cante. Cuando a un guitarrista le gusta el cante, se nota. Se nota, porque él sabe lo que sientes tú, y si tú estás cantando, ese cante lo conoce, lo sabe, y tiene que tener sensibilidad, por supuesto. Luego, por supuesto, tiene que tener técnica, tiene que tener compás, pero a mí me parece que cuando a un guitarrista le gusta el cante, lo refleja mucho acompañándote, independientemente de, pues bueno, de la técnica, del buen gusto y de la afinación de la guitarra, todo eso es muy importante. Pero concretamente para tocar, para cantar, pues tiene, si le gusta el cante, eso es, y conoce los cantes, pues es muy importante. ¿Y tú haces ejercicios para mantener tu voz? Porque siempre también es un misterio, ya sabes que los clásicos, ¿no? los cantantes de la ópera están todo el día o parte del día haciendo escalas y cosas, o clases. Bueno, yo no hago escalas, bueno, yo lo que hago, o sea, cuando tengo una actuación, lógicamente me preparo antes y sí, bueno, pues si tengo a mano un pianito o un casiotone de esto, pues intento hacer un poquito de voz para que la garganta se vaya calentando. Y luego pues en el camerino canto un poquito y me voy con la guitarra, empezamos a cantar algo en un tono quizá un poquito más bajo, luego voy subiendo, hombre, prepararte técnicamente un poco para luego salir y al escenario. ¿Así que clases de canto no tuviste? No, no he tenido nunca. Ni un flamenco, creo, ¿eh? Yo fui una vez a una maestra para que me enseñara un poco a utilizar la voz, pero no funcionó, porque, o sea, lo que sí te digo es que yo ahora conozco mi voz mejor que antes, sé lo que no tengo que hacer para no dañarla, sé lo que me viene bien y conozco mi voz mejor y mi forma de cantar pues también me ayuda. Y eso es una técnica que yo misma me la he hecho a base de años, porque no hay nadie que te enseñe a vocalizar en el flamenco. Ni a, la técnica que utilizan los clásicos, yo no sé si sirve para nosotros, porque un cantador no puede pensar cómo va a colocar la voz en un tercio por seguidilla. O sea, tú te rompes y quizá pues te hace más daño. Sería bueno, yo pienso que si, cuando alguien sepa cómo enseñar, si yo supiera cómo enseñar, lo haría, para ayudar a la gente, pero es que no sé cómo. Tú ya sabes que para las que dan clases del canto, ¿no? las famosas, es muy importante respirar. Sí, pero a mí nadie me ha enseñado a respirar, yo he aprendido sola. Yo antes cantaba y soltaba todo el aire de repente y me quedaba sin... Y ahora sé cómo tengo que hacerlo porque lo he aprendido de una forma natural. Nadie me lo ha enseñado. Sí. Probablemente, bueno, yo sé que hay técnicas para aprender esto, pero en el flamenco no se utiliza, ¿no? Nadie nos enseña. La barriga, por ejemplo. Sí, sí, claro, la utilizamos, claro. Y como os dice aquí, los costados. Sí, 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 sí. Pero eso lo hace más bien intuitivamente. Intuitivamente, sí. Claro, te ven como los guitarristas. Te cuesta sí, más, te cuesta más tiempo aprenderlo, pero sí, al final lo aprendes, claro. Sí. Yo creo que hemos hablado mucho, Carmen. ¿Quieres añadir algo para el mundo flamenco, o no tienes nada que decir? Ya has dicho todo lo que querías decir. No, bueno. No sé, es que eso me ha pillado de sorpresa. Bueno, siempre hay una noticia que me gustaría... Ahora tienes la oportunidad, ¿no? Bueno, también más tarde, pero... No se me ocurre ahora mismo nada. Pues si no te ocurre nada, pues...
tampoco pasa nada. Pues entonces, muchas gracias por la entrevista, ha sido muy buena, muy barata. No, es que decir algo al mundo del flamenco, así en general, es un poco... No, tonto también. Tonto, no... Es tonto. ¿Qué voy a decir? Bueno. ¡Hola, niño! ¡Miguel! ¡Perdónanos! ¡Adiós! Esta entrevista ha sido realizada por el niño El Payo. Un besito, El Payo. Y muy bueno, con mucha gracia. Y muy distinto. Muy graciosa. Muy graciosa. Muy graciosa. Y muy barata. Muy barata, muy barata.